¡Ay, familia! ¡Estoy listo! Necesito pañuelos para mis lágrimas. Sí, sí, yo necesito un terapeuta para mi coraje. También. O sea, show tan rudo el de ayer. No, yo ya no puedo con este carnal que llega a meterse a batón. A ver, les vengo a decir algo que ustedes deben de organizarse de esta manera y ahí se las dejo. ¿Qué le pasa? Ya que la producción le pongo un alto. Y el egoísmo absoluto de quitarles todos la comida cuando no han comido en semanas. Yo sufrí muchísimo ayer. Entiendo que es un juego, entiendo cosas, pero hay cosas que no podemos entender. Pero bueno, entrando directamente, déjenme les cuento que Esme previene a los halcones sobre Lu, porque también le mete cizaña para todo. Estaban platicando y dice, yo quiero hablar también, guardián. ¿Qué tienes que decir? Que dice que Lu le robó el tótem. Vamos a ver. Se valía. ¡Claro! No sé qué tan claros estén allá. Lu me robó el tótem. Llega la niña, le doy la bienvenida, semanas después se siente en peligro. No sé qué manos fueron específicamente las que entraron a mi mochila y lo sacaron. Lu lo tiene. ¡Toma eso! Pero dijiste que no sabes, no sé a quién fue. O sea, ¿por qué te consta que yo le gané? O sea, no sé si Lu o Lobo sacó tal cual. Ah, entonces no sabes. No, sí lo tiene ella ya. O sea, ¿sí o no? Sí, sí. O sea, igual la información iba para Rasta, como la quieras recibir y todos los demás que escuchen también. Listo, ahí está, pum. Todo se puede en Survivor México. Claro. O sea, lo del también el tótem de recompensa, o en este caso el collar que tenía de recompensa, también se podía y eso lo entendemos. Pero se vuelve inhumano cuando los ves tan mal y todavía les quieres meter cizaña a un equipo que no es tu equipo, además. Claro. Está ardida. Están súper ardidos todos. Si le quitaron el tótem es porque ella se descuidó. Y tú lo sabes, Cristal. Tú te lo guardabas y no lo soltabas en ningún momento. Totalmente. Fue un descuido de su parte y eso dejaste, sí se puede hacer. Se rieron mucho de lo que hice, pero era lo mejor que podías hacer. Exactamente. Sí. Ahí nadie te lo robaba. Y bueno, los halcones tocaron fondo. Una nueva derrota. Janet, Lu y Rasta estaban verdaderamente desesperados. No puedo creer. Miren. No hay nada, ni comida. Obviamente el sol te pega más fuerte porque no tienes alimento. La lluvia hoy fue horrible, el frío fue... escalofriante. Había pasado cosas difíciles, pero definitivamente ayer fue una lluvia súper heavy. No veo luz al final del túnel. Los jaguares cada vez tienen más comida, cada vez tienen más motivación, cada vez tienen un equipo más fuerte. Se están volviendo muy fuertes los jaguares. Eso es definitivo. Por eso son tan egoístas. Sí, totalmente. Egoístas es la palabra eso, que los define, por eso. Cristal. O sea... me da mucha tristeza porque al final cada temporada va a recibir un huracán, tristemente es así por las fechas, pero no comer y un huracán es la combinación, la peor combinación que puede existir en Survivor México. Así. Eso es muy triste. Las y hablando en noches, o sea, de esas que no vives aquí afuera y que entiendes a la gente que no tiene aquí afuera y que necesita de nuestra ayuda. Pero bueno, vamos a hablar y miren, en resumen, vamos a ver mejor lo que hizo John de lo que estábamos comentando al inicio de la sección. Sí, pero quiero mostrarles esto. ¿Alguien lo quiere negociar por alguna inmunidad? Sé que aquí hay dos tótems. ¿Les interesa? Hago entrega, señor. Por favor. ¿Es el medallón para quedarte con una recompensa? Sí, señor. Yo sé que esto lo hace por simplemente molestar y lo va a decir por... sí, o sea, esto es con intención de... John no es un hombre porque para mí un hombre tiene palabra, la tiene y la sostiene... Bueno, también tú, Eli. A ver, el egoísmo Yo estoy de acuerdo ahí. En la negociación también lo hizo muy mal, Mauricio. Por eso, pero no estábamos hablando de eso, Cristal, porque ahí en ese momento ellos necesitaban la comida. Y todos los egoístas de los jaguares estuvieron de acuerdo y se sonreían entraron de ver que les iban a quitar la comida. Ya juego de este carnal. Exacto. Ya entraron, entonces ya hasta todos Ceci son ñaca. Hasta Ceci que acaba de llegar. ¿Por qué no dijeron en la siguiente? O sea, vamos a dejarlos que coman para tener una competencia pareja, ¿no? ¿Qué coman? Nada más. Es muy triste. Yo me estoy desesperando cada que veo un capítulo de Survivor, pero bueno, esta noche esperemos. Y ahora sí ganen algo los halcones. Ganaron ayer. Eso sí. Pato Luz.
Gracias, amigos. Y a ti en casa te pregunto, ¿estás listo para demostrar tu talento y ser parte de la historia de la academia? Si tienes entre 18 y 30 años, asiste al casting nacional. Te esperamos este 18, 19 y 20 de abril en Guadalajara. 26 y 27 de abril en Tijuana, Patito. 2, 3 y 4 de mayo en Monterrey. 11 y 12 de mayo en León. 17 y 18 de mayo en Veracruz y 24 y 25 de mayo en la Ciudad de México. ¡No faltes! ¡La Academia próximamente! La zona de espectáculos, nos acompaña Mauricio, gracias Mau. Ricardo tuvo que salir a hacer una diligencia personal y ya estás aquí, ¿listo? Aquí estoy, pero ¿por qué me...? ¿Listo? Vamos a presentarles esta historia con Mayela, porque hace unos días Luis Enrique Guzmán y su papá dijeron que podrían hacerse cargo del pequeño Apolo. Olo. ¿Qué dice Mayela Laguna, que ayer inauguró un pequeño negocito? Vamos a escucharle. Mayela Laguna se niega rotundamente a recibir la ayuda que don Enrique Guzmán dijo darle a Apolo, pues en la boda de Jordana el cantante aseguró que podría hacerse cargo del niño. La rechazo completamente. Por supuesto que no, y ni quiero que la tenga. Yo, con todo respeto se los digo, el señor Enrique Guzmán, no tengo nada que decir. Hay cosas que no se perdonan. Y yo al señor Enrique Guzmán, el abuelo de mi hijo, no pienso perdonarlo. A mi hijo no creo que le interese porque lo vio como 4 o 5 veces en la vida. De la única que sí recibiría ayuda es de doña Silvia Pinal. Ella le daba mucha vitalidad y él la sigue extrañando, sigue preguntando por su abuelita. Y en el momento que se dé la prueba positiva, si hay buena actitud de parte de Luis Enrique y bla, pues sí me gustaría que la viera, ¿no? Porque sí la extraña y creo que a ella le haría bien. Frida Sofía tiene relación de vez en cuando. Frida Sofía sí, le ha echado ganas sola y con todo el tema mediático, como a mí me ha tocado también. No, ella creo que tiene otro tema diferente al mío, pero me identifico en el sentido de que las dos conocemos a esa familia y sabemos qué onda. Así reaccionó a la posibilidad de que esta mala racha se deba a que alguien le estuviera haciendo brujería. Siempre. No me preocupan. O sea, yo tengo aquí, mira, San Juditas Tadeo, mi virgencita, y yo confío en Dios y no pasa nada. Yo soy René Gómez y que venga la alegría. La verdad es que Mayela se basta a sí misma para sacar adelante a su hijo. No sé si viste, Mau, está abriendo ayer un negocio de papas y pescado. Sí, fish and chips. Y está, muy está vendiendo también mariscos y coctelitos y demás para ayudarse a sacar adelante a su hijo. Claro que puede. Claro. No, lo que ella quiere es que se sepa la verdad y en su dicho Apolo sí es hijo de Luis Enrique. Totalmente, hay que esperar las pruebas nada más, como bien lo decía, y a partir de eso, pues bueno, que se tomen las decisiones que se tengan que tomar. Oigan, pasando a otras cosas también. Si alguien a mí me cae bien es Lorena Herrera, que ahora también ha mostrado su lado altruista, que siempre ha tenido y ahora apoya a la Casa de Retiro de la Comunidad LGBT. Y esta causa le mueve muchísimo porque ella dice que su vejez espera que siempre sea lo más tranquila posible. Así que vamos a ver esto. Lorena Herrera reafirma su compromiso con la comunidad LGBT. En entrevista exclusiva para Venga la Alegría, la cantante nos comparte la labor social que hace a favor de la Casa Samantha Flores, que atiende a personas de la tercera edad y que pertenecen a la comunidad. No tuvieron hijos, ¿no? Quizás la familia los hizo a un lado, ¿no? O ellos se alejaron de la familia porque no los aceptaban. Entonces, gente muy sola, ¿no? Pasando por momentos difíciles. Entonces, ayúdenme a ayudar descargando esta canción que se llama Vivo la Vida. Descargando el tema, lo recaudado se donará íntegro a dicha institución, pero reveló la razón por la cual no ha entregado el dinero. Y hay tan poquito dinero de las descargas de la canción que no he podido hacer la donación. Realmente nada más hay $600, $300 de la versión solista, $300 de la versión con Fedro, y me da pena hacer esa donación. Lorena se dijo lista para vivir una vejez digna.
Espero llegar a la vejez viéndome, pero sobre todo sintiéndome súper saludable y súper bien. Con imágenes de Daniel Lizama, yo soy Jorge Nieto y que venga la alegría. Ahí está, y desde un álbum pasado, una canción pasada, ya ella había hecho este movimiento, sí, también, y ahora lo vuelve a hacer. Los invitamos de verdad, descárguenla. Todo se va íntegro y es una mujer que siempre ha sido de palabra. Y ayudamos. Si algo tiene, y ayudamos, ¿no?, entre todos a una causa importante. Así que a descargar la canción. Y Fedro es un gran cantante, ¿eh? Fedro hizo, claro, comedia musical desde hace muchísimos años y tiene una voz espectacular. Preciosa. Oye, antes de irnos, los invitamos al concierto de Pedro Fernández. Tenemos 20 pases dobles para este sábado 20 de abril en la Arena CDMX. En nuestras redes sociales se encuentra la manera, así que pónganse muy listos para ir a ver a Pedro Fernández. Aquí está la primera. Ya nos vamos. Aquí entran directamente y entren directo. La productora dijo, vámonos, ¿qué dijo?, para allá. Vámonos para allá. Muy bien, llegamos a la productora dijo, en honor al conductor de esta sesión, que es el Capi Pérez. Aquí estaré haciendo lo mejor posible, compañeros. ¡Venga! ¡Vamos! ¿Están listos? Sí, listos. Lo primero es, la primera pregunta dice, ¿cuál de tus conductores, sí, crees que podría escribir un libro lleno de sus aventuras? Libro lleno de sus aventuras. No un libro, una ficción, una novela, no. De sus aventuras. ¿Quién? ¿De chocoaventuras? Yo tengo una chocoaventura. ¿No? Sí, tengo. Vamos, ¿de qué lado, Mariano Sandoval? ¿Ya tienes a quién? Bueno, ya tengo a Patito. Mira, cuando era soltero, mi Patito, siento que tiene muchas historias muy, sí, interesantes. ¿Nos ha contado algunas? Algunas nos ha contado. Creo que sería un buen relato. Luz Elena. Mau, yo creo que Mau era tremendito. Ah, ¿era? 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 ¿Contado que era? Me fui componiendo poco. De lo demás no sé. Sería Lucecita y sería un libro de sus ex amores. Eso sí. Ese sería varias aventurillas amorosas. Sería una comedia romántica. Eso. Pato y Luz, por favor, ambos que hagan un libro de sus, sí, aventuras amorosas y chismecitos, hey, del espectáculo. Aventura no significaba que tenían que ser amorosas. No, pero no, sí. Yo tengo, llevo una nada me más. Me da morbo, me da morbo saber. ¡Khalil! El Capi seguro tiene muy buenas anécdotas. También. Cristal también, ¿no te hagas? Sí. Y yo también tengo muchas aventuras extrañas hasta... Yay. Bueno, me refiero que... Bueno, podrían hacer un trío ustedes. ¡Ay! Y escribir el libro. Sí. Me gusta, ¿no? Pato. Me gusta. Yo digo que todos, porque para, sí, llegar a estar aquí es que todos tienen muchas aventuras que contar. De acuerdo, muy, sí, bien. Pero la más divertida, Luz Elena, que, sí, si tu Luis Miguel, que si tu Rafa, ey, Maya, que, ey, si tu las novelas. ¡Claro, ve! Luz Elena, tú tienes que, sí, yo ser. Yo no entré en detalles, Lucecita. Oye, nada más dijamos. Sí, no. Oye, yo me he puesto yo, pero viendo todo y recordando, si las chocoaventuras, sí, de Luz Elena, sí, González, sí, son espectaculares y no terminan. No. No terminan. Muy bien, y en la pantalla nos dice que la productora dijo que... ¿Quién? ¡Cristal Silva! ¡Ah! Joven, en la fiesta se va a llamar. Tengo más que eso, si te contaba. Muy bien, segunda pregunta que le... La productora dijo, ¿cuál de tus conductores podría subir el Monte Everest? Ah, está complicado, ¿eh? La cima más alta, Jalil, ¿no? Más alta. ¿Así es? Sí, la cima más alta. Monte Everest. 8,000 metros, ¿qué? No, hombre. Cristal Silva. Es una estrella de, ya saben, de show de supervivencia, así es que, sin duda, sería una gran estrella para subir el Everest. Muy bien, la Cris, ¿va? Va a ser. Yo creo que, Quique, porque subir a esa altura, los pulmones ejercen una presión tan fuerte que igual te quedas a la mitad del camino y siento que Quique, con la condición, o sea, física que sí tiene, sí tiene buen pulmón. Muy bien. O sea, ¿tienes buen pulmón, mi Quique? Muy buen, dos. A ver. Muy eso. Buen pulmón. Ese es el pecho, Cristal. Ah, por eso digo. Está por acá. Muy bien, Quique. Yo me encantaría el, ¿sí?, simple hecho que dijeran, uno tendría que ir en representante, yo diría, yo voy. Ay, no, qué miedo. Cris. Mau y Quique. Sí. Sí, siento que ellos dos tienen condición. Que Mauricio pareciera que no tanto, pero sí. ¡Ay! A ver. ¿Qué pasó aquí? ¿Por lo qué? Aclara ¿lo eso. Que parece que no tanto. Pareciera que no tanto. ¿Qué pasa? Físicamente sí, pero no publicas tantas cosas, Mauricio. Necesito madre. De tu todo. Fue un ataque letal. De su todo, pero si ya llevamos hasta la mitad publicado, ya su todo. Quique tiene una condición física muy importante. Acabamos de hacer unas pruebas de esfuerzo y salimos muy bien. Sí. Pero Quique, yo creo que podría subir sin problema. Yo también podría subir sin problema. La llevo en la mochila. No, yo no. Ninguno. Ninguno. Al Everest.
Pero si las hemos visto en el rally de Venga Alegría. No, ni modo. Eso es más peligroso que el Everest. Sí, que de mejor condición. Muy bien, Mau. Yo creo que Tabata es un 4x4 y estoy 100% seguro. Aunque no se vea, aunque no parezca tanto. Entrena un poco. Con un poco de entrenamiento sí sube sin problema. Muy bien. Bien, Tabatita. Ahí está. Y en la pantalla la productora dijo que... ¡Mauricio! ¡Ahí está, Mau! Señora productora, aunque no parezca, aunque Cristal desconfía de mí. Pero al principio dijo que sí. Muy bien. Una más, una más. ¿Cuál de tus conductores podría nadar con tiburones? Con tiburones. O sea, ya tenemos el libro lleno de aventuras, ya tenemos el Monte Everest. Ahora, ¿quién nadaría con tiburones? La Tabata, mi Search. Tiene miles de experiencias en diferentes ecosistemas y el marino es uno de ellos. ¿Qué tipo de tiburones? Los más salvajes, la Tabata, mira cómo es, se ¿sí? pone a todos en orden. Toro, ¡ey! Tiburón Martín, tiburón toro, hemos nadado así con ellos. Muy bien. Luz. Igual, Cris y Tabata. ¿Cristal? Pues yo, pues sí, ¿no? No soy aventada, pero sí me dan miedito, la verdad. Muy bien. Sí, pero Tabata sin duda. ¿Quique? Tabata, ahora sí que es 4x4 en ese tipo de cosas. Ay, ¿cómo? Muy bien. ¿Cristal? La Batita, además, tienen buena comunicación, siento yo, con los animalitos. Sí, nos llevamos bien. Llevan bien. Con los animalitos. Sí. ¿Jalil? Yo digo que Mauricio y también yo podría nadar. ¿Te apuntas? Sí, sí, me apunto. Sí, claro. Yo puse Tabatita, pero cuidado porque yo he nadado en una alberca con uno de mis compañeros de Mist que le dicen el tiburón blanco del Caribe. ¡Ay, saludos! Lo dejo ahí. Yo conozco a uno de esos que estuvo aquí en Venga Alegría. ¡Tú también! Espero, no te haya mordido, saludos, Paco. Por suerte no me alcanzó, pero... Flor, ¿coincides? Todo terreno, Tabatita, ella. ¿Qué estás haciendo aquí? Para que vean el programa de Ricardo Casares TV esta noche. ¡Ay, qué hermoso! ¿Quién va a estar? ¿Por qué es los jueves, no? Ay, mañana, tienes razón, mañana. Mañana. Ricardo Casares TV. Su seguro servidor. ¿En serio? No, no. Bueno, ahí está. Saludando a los tiburones rojos del Veracruz. Ya, Mauro, eso. Todo. Muy bien. ¿Cuál de tus conductores puede andar con tiburones? La productora dijo que ¡Obvio! ¡Llévenme, productora! ¡Me apunto! Ahí estamos. Bueno. Muy chiquitos tiburones. Ahí está. En este momento tenemos una última hora, compañeros de espectáculos. Está llegando Melissa Galindo a la audiencia que enfrenta hoy con Kalimba. Ahí están las imágenes en vivo en esta cobertura de equipo que hemos estado realizando desde que comenzó el programa. La audiencia se pospuso, comenzará a las 11:30 de la mañana, estaba anunciada para las 10 y en este momento está llegando Melissa. Cualquier cosa, por supuesto, les estaremos dando más información. Ahí las imágenes y la llegada de Melissa, que al parecer no ha dado declaración hasta el momento. Vámonos con nuestros compañeros. Quique, querido, ¿qué tienes tú por allá? Ya estamos listos para seguir jugando y liberar el estrés en Grítame el Objeto. Ya tenemos a nuestros dos equipos y vamos a tener un representante de cada uno. Voy a pedir que me pongan música. Pónganme música, por favor, porque no se escucha nada. ¡Oh! Pasaron de lanza. Espérenme tantito aquí. No los quiero dejar sordos. A ver, yo te grito. Ahí se me hace un buen nivel. A la mera. Ahí está un buen nivel. Vas a pasar tú ahorita a ver si es cierto que no quieras que le bajen. ¿Quién van a escoger como representante para adivinar? Mauricio Barcelata. Equipo que valora. Mauricio Barcelata va a romper su récord de 5 objetos adivinados. Un equipo que valora, fíjate. Adelante, por favor. Concéntrense. Equipo. En 3, 2, 1, grítame. El objeto. Cabaña. Cabaña. Punto. Perdóname. Ferrocarril. Ferrocarril. Punto. Cascada. Amada. Cascada. Punto. Sauna. Sauna. Punto. Monumento. Monumento. Punto. Monumento. Campanario. 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 Doctora. 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 Otro. Doctora. Doctora. Punto. Punto. Corbata. Corbata. Punto. Serenata. 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 Punto. Vaquero. 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 Punto. Pantano. Pantano. Tapete. Pantano. Pantano. No, otro. Pantano. ¡Tiempo! Bien, ¿eh? La buena noticia
es que te superaste e hiciste 10 aciertos, Mauricio Barcelata. Y tengo que decirles... No le queda de otra, no le queda de otra que felicitarlo. Debería de valer punto doble el monumento de Florecita. ¡Monumento! Venga de este lado. ¡Campanario! ¿Llegaste? ¿Llegaste? ¡Campanario! ¡Diez! ¡Diez es lo que tiene que superar! ¡Diez! ¿Lista? Ok. ¡Tres, dos, uno! ¡Grítame el objeto! ¡Pimiento! ¿Pimiento? ¡Punto! ¡Ah, en serio! No, no. ¡Zarzamora! ¡Zarzamora! ¡Sí! ¡Punto! ¡Playa! ¿Placa? ¡Playa! ¡Plancha, playa! ¡Punto! ¡Orangután! ¡Orangután! ¡Punto! ¡Plomero! ¡Plomero! ¡Punto! ¡Ay, no supe qué hacer con... ¡Portería! ¡Portería! ¡Punto! ¡Pinzas! ¡Pinzas! ¡Cuervo! ¡Cuervo! ¡Punto! ¡Muelas! ¡Muelas! ¡Punto! ¡Mantarraya! ¡Mantarraya! ¡Punto! ¡Orquídea! ¡Orquídea! ¡Punto! ¡Sardinas! ¡Sardinas! ¡Punto! ¡Catedral! ¡Catedral! ¡Punto! ¡Faro! ¡Faro! ¡Punto! ¡Puente! ¡Puente! ¡Punto! ¡Eso! ¿Qué? ¿Ya? ¡Ganamos! Antes de decirles que yo estaba tan pato, ven. ¿Cómo haces pinzas? ¡Pinzas! ¿Cómo haces orquídeas? ¡Orquídea! ¿Ayuda, Raya? Oye, a Flor le adivinan todo con eso. Pues déjame decirte que funcionó, Tabata Jalil. ¡15! Cristal y Tabata, aquí continuamos con más en Venga la Alegría. Es tan fácil romper un corazón. Llegamos a este nuevo espacio titulado tal cual el Club de los Corazones Rotos. La pregunta es si alguna de ustedes les han roto el corazón alguna vez. Sí. ¡Obvio! Sí. ¿Obvio, Jalil? Obvio. ¿Es obvio? ¿Significa que muchas veces? Un chorro. ¿Sí? O no he sido otra palabra. ¿Es en serio? Sí. ¿Sí? ¿Luz? Sí, en algunos momentos de mi vida me han roto el corazón, me he decepcionado, pero he aprendido gracias a esas experiencias. Flor. Es necesario para madurar. Totalmente. Y para valorar lo que tienes. Sí, claro que me lo han roto. Cristal, tú tienes una relación muy estable. He tenido la fortuna de que no haya pasado más de 2 veces, pero incluso con mi marido, fíjate, él me rompió el corazón hace algunos años. En algún momento, ¿verdad? En algún momento de mi vida. Ahora... ¿Quién le ha roto el corazón a alguien más de ustedes? Yo. ¿Sí? Sí. Para estar con Luis Ángel, le rompí el corazón a un chavo con el que estaba saliendo. Él estaba muy enamorado. Sí, sentía que él estaba ilusionado. Más allá de que estuviera enamorado, porque era muy pronto, o sea, teníamos muy poco tiempo, dije, híjole, creo que sí está bien clavado, pero a mí no me llenaba al 100%. Bueno, ¿alguien más ha roto el corazón? Sí, yo sí algunas veces. Bueno. Pues ahí está. Por eso abrimos oficialmente lo que les decía, el Club de los Corazones Rotos. Y situaciones hay miles, pero este día hablaremos del tiempo. El tiempo que nos cuesta superar algunas de las fracturas que vamos a tener aquí. Ok. ¿Sí? Les voy a preguntar, ¿de acuerdo? Adelante. ¿Cuánto tiempo cuesta superar a quien te terminó estando enamorada o enamorado? En este caso, ustedes, chicas enamoradas. ¿Cómo cuánto tiempo se tardó superar si es que le sucedió? A ver, Tabatita. Depende quién te lo hizo. A mí me lo han hecho como 2-3 veces. Sí. Y sí, sí pasa de 3 meses a 1 año, 1 año y medio. O sea, no se supera tan rápido. Y aunque digan que otro clavo saca otro clavo y estas cosas raras, no es cierto. Y creo que cada persona tiene su manera de enfrentar su dolor. También depende mucho de la madurez, supongo yo. En mi caso fue muy rápido porque duró tal vez... un año para superarlo, que para mí era poco, porque sé que muchas sufren esto durante mucho tiempo. Sí. Y la vida me dio oportunidad de seguir disfrutando, soltera, pasándola bien a mis 16 años. Y luego regresé con el que, te digo, me había roto el corazón, que era Luis Ángel. Casual. Hubo oportunidad de platicarlo. Y ya después entender por qué no estábamos en la edad adecuada. Muy bien. Vamos a una siguiente situación. Sí. ¿Cuánto tiempo? Estamos hablando del tiempo, insisto, ¿eh? ¿Cuánto tiempo cuesta superar a quien se fue y de distintas formas a otra ciudad, a otro país o que lamentablemente falleció? Luz, ¿qué opinas? Uy, yo sí me tardé años con algunos novios que tuve que se fueron, no de este plano, pero de mi vida.
Y sí, me costó mucho trabajo superar un par de relaciones. Incluso una me habré tardado más de 5 años. Wow, fue complicado hasta que entendí que no era lo mejor para mí. Y hice un trabajo personal. Tuve que hacer un trabajo personal porque creo que, ya sabes, lo estaba idealizando de más. ¿Alguien de ustedes tuvo una relación donde él se fue a otro lugar físicamente? No. Yo no. Porque de pronto esas pausas cuando se termina la relación por la distancia, también llegan a doler, Flor. No, bueno, muchísimo, pero yo creo que lo recolocas. Cuando una persona se va y tú estás enamorada, por supuesto que cuesta muchísimo trabajo y mucho tiempo de superarlo. Lo colocas en un lugar donde no te duela. La siguiente es compleja entenderla de primero, pero es que sucede. Aun cuando alguien llega a tomar la decisión de terminar, también nos duele, ¿sí? Mucho. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo cuesta superar a quien terminaste estando él enamorado? ¡Ay, no! ¡Horrible! A mí sí me sucedió. Tuve que terminar con una relación que sabía que no era sana para mí. Me costó años, pero además tuve que hacer algo que sabía que él no lo iba a perdonar nunca porque si no yo iba a volver. Y sí, me tardé más de 5 años. Fácil. Sobre todo porque es una acción que yo a veces siento egoísta, ¿no? Cuando tú terminas a alguien y le rompes el corazón, es un acto egoísta por tu felicidad. Uh-huh. Y entonces es algo doble lo que tienes que superar. ¿Sí? Dejas a alguien, pero dejas a alguien sufriendo y es muy doloroso. Finalmente, rápidamente, ¿cuánto tiempo cuesta superar a quien te puso el cuerno, si es que alguna de ustedes lo vivió? Ese nada. Ay, sí, yo siento que debería ser menos, debería ese ser nada. Menos. A mí me pusieron el cuerno horrible cuando tenía 15 años y el cuate que era el amor de mi vida embarazó a una chava. ¡No! Ay, el dolor más grande que no me marcó emocionalmente, pero mira, wow. Así rapidito lo mandé para afuera. Justo 15 segundos se necesitan para decirle bye a una persona que te puso el cuerno. Sí. 15 segundos, si lo piensas, lo ves, lo analizas, amor propio, se acabó. Depende de muchas personas también, ¿no? Cada quien su situación y cómo fueron las cosas, pero... No. Sí, pero me refiero, el amor a veces sobrepasa lo que deberíamos de entender que no está bien. Fíjate pero que entonces... a mí, cuando me pusieron el cuerno en algún momento de novios, lo que me pasó es que, ok, perdoné, pero dejé de querer. Sí, rápidamente. Sí. Muy rápido, o sea, dejé de querer y entonces sí le perdono, pero pues ya no puedo estar contigo porque ya no te quiero. Entra en la cápsula. Correcto. Compañera, muchas gracias por compartirnos sus vivencias. Usted llévalo a su propio corazón. Este es el Club de los Corazones Rotos. Y ahora vamos con mi querido Mau. 15 segundos, mira. Ya estamos en coordenadas, aquí estamos completos. Bien. No estamos rotos. Bueno, de revés en cuando sí. Que no nos sienten en esa mesa mejor. No, aquí estamos bien. Le pasa a todos. Aquí estamos tranquilos. Oigan, miércoles travieso. Vamos a jugar coordenadas bien. En este momento. Ya tenemos a los caballeros de un lado izquierdo, las damas del lado derecho, así que vamos a comenzar una vez más con Cristal Silva. Sí, pues ya estoy aquí. ¿Qué te parece? Dime una de las coordenadas que aparezca en este momento la pantalla para que podamos elegir. 2C. Vamos a abrir el 2C. ¿Qué es lo que es? Ojalá y no sea un menos 2. Ahí está. ¿Qué? Consigue que alguien del piso haga 10 lagartijas por tu equipo a partir de ahora. ¡Corre tiempo! ¡Corre tiempo! ¡10 lagartijas! ¡Se acabó el tiempo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡10 lagartijas! Sido dentro del tiempo, se las valdría. Pero lo hiciste fuera de tiempo. No, Mauricio, tú te tardaste en decir la pregunta y ya habían lanzado el punto, reloj. ¡Punto, punto, punto! ¿Por qué no? Vamos con Pato, elige una de las coordenadas, Pato. Voy a decir 3D. 3D. Vamos a ver qué aparece en la 3D. Dinos dos enemigos de Spider-Man. Corre tiempo, a partir de ahora. Segundo uno. Enemigos de Spider-Man. Segundo dos. Venom. Y el Octopus. No, le sí, el pulpo. El pulpo. El doctor Octagón. Yo la valgo. Doctor Octagón. Yo la valgo. ¿Cómo no, es? No, no. Octagón. Octagón. Es Octagón.
Sí. Lo malo es que Octagón es un luchador. Y es de y no es. El malo es Spider-Man. Doctor Octopus. ¿Por qué? Porque no hay público. Yo le dije, pero me dijo Octagón. Octagón no es Octagón. Te pasó lo mismo. Yo te entiendo. Es el doctor. No hay punto para los caballeros. Lucelena González. 1A. 1A. Vamos a ver el 1A. ¿En qué país nació Margot Robbie? ¿Sí ubicas quién es o no? Sí, una mujer hermosa, rubia. Segundo uno. Según yo, en segundo dos. ¿Estados Unidos? ¡Estados Unidos! Esa respuesta es incorrecta. Robo. Era Australia. Incorrecta. Australia, es Australia, es correcto, es Australia. No hay robo, hay oportunidad para los caballeros. Enrique Mayagoita. A dos. Coordenadas. A dos. Vamos por A dos, ahí está. Muéstranos tu abdomen, allá, tu mejor imitación del paso de Anita. Ahí está. Ahora. Ahí está. Perdón. ¿Perdón? No, que un punto. Perdón, espérame. No, me están dando una indicación que la productora no lo vio bien. Que no lo apreció. Suélteme la música. ¿Qué está diciendo? No, no, no. Yo solo recibo órdenes. Tú lo dijiste. 1.30 me dijo la productora. Unos 30 puntos. Ah, 1.30 de tiempo. Punto, punto, punto. Estaba tajadito. 4B. ¿Vamos por el 4 qué? 4B. 4B de bueno, ahí está. Canta un tema en inglés, el que quieras, a partir de... Ay, un tema en inglés. Ahora. Espérate. Sí, ay, esa es muy buena. The will always love you. Ya no me sé más la letra de Whitney Houston. No sé. I will always Tengo love mis dudas. You. Sí, no dijiste cuánto te ¡Anda! No. ¡Punto, punto, punto! Para todo está Jalil. Está bien, está bien. Se encuentra dos, es un punto doble. Vamos. El 2D. Vamos al 2D. Vamos a ver quién será el ganador. Repite sin equivocarte el siguiente trabalenguas. Yo poco coco como, poco coco como yo. Si poco coco yo... Como poco coco compro yo. A ver, repítelo. A ver, ahí va. Yo poco coco como yo. Si poco coco coco. ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Ay, me dicen que ya no hay tiempo! ¡Lástima, Margarito ganadoras! En esta ocasión, las mujeres. Bienvenidos al mejor juego del mundo mundial que se llama. Miércoles travieso, sí que lo es. Si alguien lo sabe, es Flor Rubio, que para todas sus actuaciones utiliza el mismo modus operandi. Muy bien. Estamos ventaja pueblo, a pesar de ser 3-2-0 en esta semana. El favorito necesita ganar este día. ¡A jugar! Venga, vamos. Sí, con él. ¡Pelo, tijera! Te desea, me parece. Vamos. Es cierto, el Ricky ya se nos fue. Lo quería morder. ¿Qué? ¡Cancelado! ¿Ya se nos fue? ¡Ay, no le hagas! ¿Quién dijo Ricky se nos fue? Cristal dijo que nos adelantó demasiado pronto. No, Cris. ¡Ay, ustedes malinterpretan! No, Cris. ¿Cómo son? ¿Cuánto? ¡Ay, nuestro amigo! Por mi producción me puso el robo. Oye, esto es en serio. Sí. Nada más aclarado, capaz de que su mamá o alguien está viendo. ¡No! Va a hacerse estudios. Estudio tranquilo. No sabemos si se dirija a su mami. ¿Está bien? Va a hacerse un estudio. Sí, le tocaban análisis. Sí. Está bien. Le tocaban análisis. Sí. Análisis le tocaban. ¿Qué está pasando? ¡Es robo! ¿Qué no sabes? ¿Yo qué? Deja de tocar. Yo quiero que sea generoso con mucha persona. Mariano es robo. Patricio, ¿puedes por favor ayudarnos con Mariano aquí? 20 segundos. 20 segundos para robar. Sí. Es robo, Cristo. A partir de ahora. Película. Una.
Bienvenido. Conóceme. Lo dijo Tabatita en el último segundo. Es que era ciega. Estaba en el papelito así, por eso respetamos lo que dice el papel. No sé si fue error de tipeo o si así era. Mauricio. Las más fáciles. Ahora piden el bote radioactivo. Hay que cambiar el nombre radioactivo. Sí. Que sea de caramelo. Depende ahorita. Vamos a ver cómo el bote de crema. El bote de caramelo. De chocolate. Uy. El bote de la fortuna. No, bueno. No tuvo que pagar. 20 segundos. 20 segundos. Bote radioactivo. Vamos. Ay, perdón. Vamos. 20 segundos. A partir de ahora. Corre el papi. No sabes, la primera. Tango. Tango. Tangos. Tangos. Tequilas. Tangos, tequilas. Y tangos, otros. Tequilas. Tangos, tequilas y otras manías. Tangos, tequilas. Y otros. Y otras cosas. Tangos, tequilas y otras mentiras. Y tangos, tequilas, y otras, mentiras y otras cosas. Y otros rumores. Tangos, tequilas y otras trampas. Tangos, tequilas. Y algunos desmanes, ¿no eras? Sí. Sí, sí, sí. Arriesgue. Tangos, tequilas y algunos desmanes. Hay algunas mentiras. ¿Mentiras? ¿Mentiras? Hay algunas mentiras. Algunas mentiras. No hay punto para nadie. Gracias, gracias por... No hay punto para nadie. Me gusta esa musiquita, muy bien. Va el favorito que tenía todo para ponerse 2-0. Y ahora, Luz Elena, que claramente va a sacar un 6 porque trae el color completamente radioactivo su atuendo. Ojo, porque son más difíciles que las radioactivas. Uy, no. 20 segundos, no hagas ruido. 20 segundos. A partir de ahora. Película puede ser. Primera. Guerra. Cacería. Cacería de brujasa. Cazador de silencios. Y era un solo silencio. Vamos. 3-0. Favorito y todo les pinta bien. ¡Vamos! ¡Uy! ¡3! Muy bueno. Imagínense si tirara otro 3. Lo que pasaría aquí. La tensión que habría en el partido. 3, gracias. Bueno, un 2. Un 2 los mete de vuelta en el partido. Si es que la adivina. ¡Eres mexicana! No, ella es atlecana. Como la papa. Es tu porra de la papa. Cuidado, ¿eh? Sí. Pero estoy diciendo que es una papa. ¿Cómo le dicen a la papa? 20 segundos. Es tu porra de la papa. 20 segundos. A partir de ahora. 4. Película. Córrele, mi flor. Primera. ¿Cómo? Como pareja, marido, como novios. ¿Como novios? Como novio. Como novia de pueblo. Como novio. ¿Novios de? De pueblo. Como novia de pueblo. Punto. Pobrecita rockera, tú te lo buscaste. Necesito rockear mi pasión. Encendiste mi hoguera, no tienes perdón. No tienes buena manera. Pobrecita rockera, tú te lo buscaste. Por despertar mi pasión. Sigo como una experta porque temí que señalara a su equipo pueblo y hubiera sido una infracción. No, no, no. Lo resolvió muy bien. Pueblo, muy bien. Pueblo. Como profesional. Varió. Uy. Puede partir. Pero no lo va a hacer. Uy, no.
Ay, ¿por qué? ¿Por qué, María? 20 serán los segundos. Flor Rubio viene a molestar. Sí, sí. Cancelen al programa. 20 segundos. Venga, Kiko. A partir de ahora. Es una película, la primera. Amigos. Amigos. Ah, Maratón contra DDT, Anastasia. Hasta. Amigos, amigos hasta la muerte. Punto. Pam, 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 pam. 4-2. Pero viene el chef con una actitud como para tirar un 1. Oye, controla. Robo. Pli, no hagas trampa. No. Vamos. 20 segundos. 20 segundos. Para robar. A partir de ahora. 4. La primera. La tercera. Del mundo. Del mundo. De la ciudad, del pueblo. Del pueblo. Elijo el pueblo. El doctor del pueblo. Punto. ¡Todo el mundo chiflando! Y Yamilet, mi amor, Yamilet se marchó. Nada, con toda la misma razón. Yamilet, Yamilet. Pero eso es estrategia, está permitido. Sí, sí, no, estuvo bien. Cambiar el orden está perfecto, está permitido. No, Tabatita. ¡Qué mala vibra! Tabatita, no. ¿Qué pasó? Primero uno de Tabata de 1987. De hecho, sí, no me había salido uno. No le había salido. Vamos a ver, tienen que recuperarlo. 20 segundos. Claro, el doctor, la verdad. 20 segundos. Es noticia. Tabata sacó un 1. A partir de ahora. No saben, son 5. El investigador. El detective. Y el detective. El detective y la doctora. El detective y la doctora. Punto. ¡4 a 3! Vuelve a tomar ventaja el favorito. Pero viene Flor Rubio. Tira, tira como haces monumento, Flor. Aquí estoy, ahí voy. Ahí está. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Coqueteando! ¡Coqueteando con el 1! Pero sacó otro 3. Increíble. Vamos, ahí está. Vértice, bien. ¡Uy, bueno! Para empatar, puede partir si así lo desea. 20 segundos. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? 20 segundos naturales para empatar el partido. A partir de ahora. 3. Película. La gran explosión. La gran reina. La gran cabaretera. La gran vendedora, la gran circo, la gran talento, la gran talentosa, la gran... La gran vedette, la gran cirquera, la gran... La gran pastel, la gran sopadora, la gran fiesta, la gran fiesta, la gran fiesta. ¿Cómo se hace fiesta, Serge? Es mucho más fácil. Sopló, hizo todo. La gran fiesta. 4 a 4. ¿Pastel? ¿Es una piñata? No. Eso vale, 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 vale. ¡No! ¡Perdón! Yo dije que... No, no, no. ¿Es pastel? ¡Qué partido cambiante! ¡20 segundos! Necesitan recuperarlo para empatar. ¡20 segundos! Último segundo. 20 segundos a partir de ahora. ¿Qué
la tres, la primera. Madre, hijo, mamá. Papá. Papá, más. Papá por siempre. Punto. Partido. Y viene, vale. Uy, están coqueteando con el 3. Está. 3-3-3. No puede. Para pasar al frente por primera vez en el partido. Después de ir bastante abajo. Bárbaro. 20 segundos. 20 segundos a partir de ahora. Película, la primera. Meditación, premonición. Medium. Imaginación. Medium. Conexión, premonición. ¿Cómo se habla cuando cuando hablas con el otro? Quiropraxia, quiromanía. Cazadora, cacería. Ay, ¿cómo se habla cuando hablas con el otro? Quiro... Telepatía mortal. Telepatía criminal. ¡Criminal! Pero Liz. ¡Es increíble! ¡La tenía! ¡Era punto doble! El que acertaba esta casi ganaba el partido. Último turno por equipo. ¿Más fuerte? ¿Quién viene? La Tabatita. Tabatita, por favor. Por favor, ¿eh? Va a tirar bien, va a tirar bien. Ahí está. Bien, ahí está. Bien. No. Es radioactiva. Suerte, chavo, que son las más fáciles. La van a adivinar. El bote de peanut butter. ¿Por qué es de mi equipo? El bote de miel. Gracias. Vamos. Ahí está. No me digas que justo la única radioactiva te tocó, Tabo. ¡Ay, no! ¿Qué es esta cara? Por eso ya me da miedo. ¡Ay, de veras! 20 segundos. Venga. 20 segundos. ¡Qué bárbaro! A partir de ahora. La segunda. Fíjense qué curioso. Con un 2 podrían ganar, pero con un 1 podrían perder. Vamos a por ello, vamos a por ello. Mira, esa fue la técnica. Y con un 4 empataron. Buche, cabuche. Para empatar, nos iríamos a la definición con el dado. ¡Qué nervioso! ¡Estás hermosa! ¡Lo he quitado! ¡Qué ironía! ¡Qué respuesta, mi amor! Esto no es de Dios. ¡Qué ironía! Esto no es de Dios. Así que quiero practicar. 20 segundos, qué polémico. La cara, mam, la cara. Aunque se dice si le hace la cara. 20 segundos. A partir de ahora. 5, no sabes, la primera. Él, la segunda. El rincón de la... ¿De las? El rincón de las curiosidades. ¡Muchas! Se lo hizo el actor Mauricio Barcelata con la mirada. Se lo pasó. Traigan el dado. ¡Hay desempate! Empieza favorito. Favorito, sí. ¿Quién va? Vamos. ¡Tiene radioactiva luz! Eso, que gire. ¡Vamos!
Es un 3. Es un 3. Está al 50%, digamos. Un tiro, un tiro. Cuando es de un solo día, es a un tiro y... ¡se empata! Por eso digo que dos tiros. Vamos. Dos o más. ¡Luz! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale, vale! Es un 6. Es un 6. Necesita un 6 para sobrevivir. Yo también. ¡No, no! ¡Gana, gana, gana! Esta sección que se llama Tripulación Alien. Bienvenido, Johanan Díaz, como gracias. Siempre. Un placer tenerte con nosotros y presúmenos, cuéntanos de tu podcast. Exactamente, pues a partir del lunes pasado, Historias Inexplicables Podcast, donde estaré presentando las entrevistas con los personajes más importantes de la investigación OVNI a nivel internacional. Y de verdad que es algo increíble porque, bueno, pues ahora es la oportunidad de dar a conocer todo lo que implica este gran tema. Habíamos hablado, seguramente en tu podcast lo tendrás, de que en el eclipse podía haber avistamientos. Exacto. ¿Se cumplió? Exactamente, sí. En muchas partes de donde se dio el recorrido entre México, Estados Unidos y Canadá, estuvieron estos objetos anómalos, objetos extraños, y que no es la primera vez. Vamos a ver esto, que se hizo viral prácticamente a los minutos que se produjo este eclipse. Por el cielo, eso es Texas. Y ven ustedes lo que va a pasar. Vean ustedes, ahí está. Y vean esa estelita que va a pasar ahí. ¡Ay, no! ¿Ya lo vieron? Wow. ¿Lo vieron cómo pasó? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es eso? ¿Tecnología humana? ¿Tecnología no humana? No, vean ustedes ahí. Ahí va avanzando entre las nubes, aparece y ahí está. Wow. Es increíble, pero hay muchas otras imágenes que poco a poco las voy a compartir aquí con todos ustedes. Tuve la oportunidad junto con un grupo de los Johaneros Go, estuvimos en el desierto. Okay. Y tuvimos también videos allá de un objeto con forma de disco, pero este es el que más ha llamado la atención. Vean ustedes, la gente estaba captando el fenómeno astronómico en esos momentos y pasa esa estela negra que no se sabe a la fecha qué es, qué sucedió, qué fue lo que ocurrió ahí, pero lo que sí nos queda muy claro que impactante. No es la primera vez que en un eclipse o durante un eclipse se presentan estos objetos voladores. Y no parece un avión, la verdad. No. La rapidez es que parece, mira, si nos damos cuenta, pareciera algo como con humo, como si fuera una estela. No es algo que pareciera que está físico, que eso es lo más interesante de esto, pero atravesó las nubes y es un video increíble, ¿no? Increíble. Y que la gente estaba captando el eclipse, estaba haciendo otra cosa y de repente apareció este objeto. Llévanos extraño. Al otro lado Vámonos, del mundo. Vámonos, así es, y nos vamos hasta otro punto del mundo, en Rusia. Y vean ustedes lo que va a ocurrir aquí, este ovni luminoso. Y vean ustedes, esto es extraño. Y fíjense que esta es la nueva modalidad que ha sido captada en diversos puntos del planeta. Vean ustedes, parece una célula, parece un bicho. Es bien extraño. Véanlo. Que mira, el movimiento me asemeja un poquito al video anterior, pero, o sea, hablando de que cómo se esparce un poquito, pero no el color. Exacto. Aquí se ve como unas esferitas chiquititas. Podrían ser varias unidades que moviéndose juntas, coordinadamente. Exacto. Pudiera ser eso, exacto. Y esto está llamando mucho la atención porque no es solamente en Rusia, es Estados Unidos, es incluso aquí en la República Mexicana, donde se está captando esta forma. Es una forma nueva. Es que de verdad parece esto una vaca. A ver, pero lo que se ve abajo, esa iluminación que se ve por abajo, ¿qué es? Mira, ahí tenemos los puntos de referencia. Vean ustedes que es la parte de un alumbrado que hay. La persona está llegando hacia una casa y vean ustedes ahí que está apareciendo esto. Que muchos refieren que esto se trata de un portal, es decir, un lugar donde se crea una cierta energía, donde salen estos objetos que tanto pueden entrar a nuestro planeta como pueden salir. Y que más adelante vamos a ver otro video donde se ve aparentemente en Rusia esto. Muchos, ¿no? Sí, pero es desde siempre. Rusia ha sido un país que siempre ha tenido una cantidad impresionante de avistamientos. Y vean ustedes esto, que se complementa con el anterior. ¿Sí? Vean ustedes aquí, tenemos puntos de referencia a la ciudad en la parte inferior. Aquí está el acercamiento. Se abre una energía, una luz y entra un objeto ahí anómalo. Vean ustedes, puntos de referencia en la parte inferior y vean ustedes en la parte superior. Y se cierra el portal. Y se cierra, se apaga por completo. Sí, no es como que se entra en las nubes. Pero vean ustedes ahí, ahí aparece algo. Aparentemente se mete y se cerró.
¡Ya vi! Esto mismo ha sido captado en el volcán Popocatépetl. Esto ya parece, perdón, lo tengo que decir, te parece de película, de, sí, de, sí, del multiverso, sí, de los Avengers. Es que realmente ya estamos ante algo completamente distinto, algo que no estábamos habituados y que gracias al avance de la tecnología, la gente ve esto raro en el cielo. ¿Tendrán esa tecnología de manejar portales y poder viajar? Vamos a preparar una sección. Tiempo y espacio. Les voy a preparar una sección exclusivamente con los videos del gran volcán Popocatépetl, donde se abre así pareciera una gran luz y entran o salen estos objetos y de repente desaparecen. Es algo increíble que ahora nos estamos enfrentando a eso y ahora hay que darle seguimiento para entender lo que sucede. Gracias, Johanan. Ya lo saben, síganlo en su podcast y estén al pendiente. Nosotros nos vamos a jugar una que te encanta. ¡Mata la canción! En ese tono exactamente, mata la canción. Estamos listos para jugar. Llega Pato, llega Cristal. Vamos a darle vuelta a la ruleta para saber cuál será la primera palabra. Ahora deberíamos empezar la capa ya. La primera es color. ¿Qué decías, mi Search? Que ahora podemos empezar de ya para acá. Me gusta cómo te manejas. Me encanta, voy para me este me lado. Me gusta cómo te manejas. Cristal Silva, primera canción. Espérate, me caigo. Ahí voy ya. El color de tus ojos. Me encanta esa canción. Que despertó mi interés. Punto, muy bien. Pato. Cuando tú te acercaste aquella tarde con tus ojos ingenuos, azul gris. ¡Ay, qué paz me dio! Yo estaba Cristian sufriendo. Castro. ¿Vas, Luz? De colores son los pájaros. ¡Muy bien, Sergio! Va a cantar uno en inglés. Venga. De los Rolling Stones. Paint it black. Oh. ¡Pues la tenemos! ¡Vamos, Flor! ¿De qué color es la piel de Dios? Estamos aquí en Viva la Gente. ¡Viva la Gente! ¡De Venga la Alegría! ¿Qué? Azul. Es que estamos sobres. Azul como el mar. ¡Azul! ¡Muy bien, Cris! Eres piel morena, canto de pasión y arena. No estamos hablando de pieles, no es un color, el moreno es un color, color moreno no es color. ¡Punto para los hombres! Moreno, eres piel morena, no. Mucho, Mauricio. Está descolorida. Señora productora, ¿está de acuerdo conmigo? Sí. Hablábamos de otra cosa. ¿Qué color soy entonces? No de un color. ¿Qué color soy? Ah, eres un color divino. Divino. Siguiente canción. Vamos a ver, ahí está, no, es yo, miedo. No, uy, Chris, ya, tú no. Ya, miedo de sentir. Ahí está. Entre tonal, miedo de sentir tus labios. Muy bien, Lucelena González. Ay, tengo miedo. Eso es, eso es. Hay una que se llama así. Miedo de perderte. Miedo está en vivo de encontrarte. Es difícil, Pato. Y no perderme. Nada, no es cierto. Amor. Componer en vivo es un gran talento. Lástima que esto no es de talentos. Dios. Punto para los hombres también. Punto con los hombres. ¿Seguimos con miedo? Síguela. ¿O damos la vuelta? Seguimos con miedo. Ah, no, seguimos. Una más. Amantes. Ah, muy bonito. Vamos, Sergio. Amada amante. Tarirara en un instante. De Roberto Carlos. ¿Pero es que tú la acuerdas? Amada, amante. Muy bien. Flor. Prefiero ser tu amante. Ay, tu amante soy yo. Muy bien, Kike. A ella que no ha ido conmigo al altar. Tiqui, tiqui, tín, sin anillos ni flores de azar. Es de amante. No dice la palabra amante, pero es de amante. Cris. Él me mintió. Él me dijo que me amaba y entonces tenía otro amante. ¡No! Y no era verdad. ¡No! ¡Se amaban! ¡Se amaban! ¡Algo parecido! ¡No! ¡Le doy el derecho a la duda, Pato! ¡Seré tu amante, bandido! ¡Ay, bandido! Corazón malherido. Sabroso. Luz Elena González. Amante soy yo. ¿Quién canta porque eso? Tú. Mi ser.
Pues lleva te dos. Siento, profe. ¿Las tienes registradas o no? No, ven, pero de mí. Que alguien registre las dos rolas, porfa, por cualquier cosa. Porque yo. ¡Punto para los hombres! ¡Ganamos! Sí, bueno, ya te hay tiempo de una más. El próximo una más. ¡Ganamos! Ya no hay más no tiempo. ¡Ganaron los hombres! Pero atentos a la Sociedad de Compositores de México. Tenemos un gran talento. A quien venga la alegría. Seguimos con más, mucho más. Tabata Jalí, tenemos invitada especial. Cuéntanos. Exactamente, Mau, invitada especial. Y el equipo de Docufía se sumerge en una exhaustiva investigación para descubrir historias emocionantes y significativas que merecen ser contadas. Por eso recibimos a Valtiere. Mateos, bienvenida. Muchísimas gracias. A ver, platícame un poquito acerca de esto de Docufía, ¿de qué se trata? Pues sí, mira, son 30 años los que seguimos festejando de hechos con esta labor periodística de investigación que ustedes bien conocen, que es confiable, que todo lo que se presenta en los noticieros de Azteca, pues tienen una certeza y un respaldo de todo un gran equipo. Y la realidad es que de repente, pues en televisión los tiempos, tú lo sabes, son un poco cortos. A nosotros nos gusta mucho hacer estos trabajos de investigación y por eso tenemos ahora Docufía, para que en distintas plataformas de Fuerza Informativa Azteca tengan acceso a conocer estos documentales en los cuales participan y participaremos también todos los compañeros que ustedes bien conocen, esos rostros que conocen de Azteca Noticias y de Fuerza Informativa Azteca, que vamos a narrar historias de personas ordinarias con historias extraordinarias. Vamos a hablar, pero de tecnología, pero de medio ambiente, pero de casos extraordinarios. Ya tenemos publicados dos documentales, Tabata, uno que tiene que ver con el color de la lucha libre en México. Lo hizo Nina Andrade y está buenísimo porque de repente ahí la ves entrevistando obviamente a estos personajes que de repente, pues detrás de una máscara o con estas grandes cabelleras muy corpulentos, pues tienen historias, tienen familias que viven a través de esta tradición ancestral que nos hace incluso ser conocidos fuera de nuestras fronteras. Está de verdad maravilloso, hay que darnos la oportunidad de confiar en la investigación de nuestros compañeros de Docufía y de regalarnos estos contenidos, porque son piezas únicas que enriquecen nuestra historia, nuestra cultura, nuestra tradición, nos informan y también nos dan muchos temas de qué platicar y de conocimiento, ¿no? Sí, y esos temas que son polémicos, que incluso pues afectan obviamente a los ciudadanos de a pie, vamos a presentar este jueves 18 de abril un documental sobre el fentanilo. Se viene mencionando desde hace ya mucho tiempo, incluso esta pues disyuntiva que existe con los Estados Unidos, porque sabemos que lamentablemente alrededor de 100,000 personas mueren al año en los Estados Unidos por alguna sobredosis de esta droga. Y entonces vamos a conocer si efectivamente se fabrica el fentanilo en México, si es que viene desde China como se presume, qué está pasando con estos temas. Otro tema que también es muy importante, el de los oficios en México. Tenemos un embalsamador que al mismo tiempo vende carnitas y próximamente también el documental del Día Cero de Otoniel. Excelente. Tuvimos ese reto y entonces lo vamos a estar presentando. De verdad, no se los pierdan. Próximo jueves me dices qué es. El jueves 18 se estrena el de Fentanilo. Muchísimas y todas las gracias. Plataformas de FIA. Gracias, gracias por acompañarnos y seguimos aquí en Venga la Alegría. Compañeros, ya casi nos vamos. Ya casi, pero les tenemos novedades para mañana. Mañana tenemos una visita muy especial, en exclusiva, en vivo. El vampiro canadiense. Nos va a hablar de la lucha homenaje que tendrá y haremos un recorrido por toda su trayectoria. Y cuidado. Cuidado porque hay rumores de que puede pasar cualquier cosa aquí en el foro porque el cibernético madre de Dios. Podría ser de las suyas. No. Cuidado. Tengo miedo. Bueno, chicos, pero ¿qué creen? Además les diremos qué ejercicios hacer para disminuir las varices y mejorar la circulación, señora linda. Ay, eso me gusta porque de repente me hay que aplicar aquí atrás. Pero duele. Y también en Operación Día del Niño estamos en tendencia, por eso te vamos a enseñar a personalizar patitos felices, con diademas, broches, moños, lo que sea, mamá. Qué bonito. Y también, oigan, vamos a estar dispuestos completamente a jugar la trivia espectacular. Y además competiremos entre nosotros y contra el calor, haciendo chamoyadas y fresadas. Nos vemos mañana 8:55 aquí en... ¡Venga!